Las familias del municipio de Rivas se unieron para pedir justicia por los 198 víctimas del terrorismo de la derecha golpista, que causaron luto y dolor en las familias nicaragüenses, firmando la carta que será enviada al comandante presidente y a los magistrados para que se haga justicia. ¿Cómo quemaban la alcaldía? ¿Cómo saquearon las tiendas? Hicieron barbaridades que en realidad pedimos justicia para esos vandálicos. Justicia, justicia, claro, justicia, ¿verdad? De que sean juzgados, que sean y que sean castigados conforme a la ley. Pedimos justicia por los muertos, por los compañeros muertos de la policía, por el hermano que quemaron en Managua, por todo ese daño que nos hicieron personalmente y físicamente. De igual manera, en el municipio de San Juan del Sur iniciaron con el proceso de firmas para pedir justicia y reparación para las víctimas del golpismo y terrorismo y cárcel para los culpables del luto del pueblo. Necesitamos que el pueblo nicaragüense, San Juan del Sur, Rivas, vengan a plasmar su firma pidiendo justicia de las calamidades que está pasando el pueblo nicaragüense, producto de las ambiciones de un grupo de derecha y de algunos que se prestan pues y a la manipulación de nuestros estudiantes. Entonces necesitamos hoy ratificar la justicia en la plasmación de la firma, en este documento. Y que paguen por todo eso que han hecho, esas injusticias que han hecho con nosotros los pobres. Porque a nosotros los pobres que nos ha afectado, a ellos no. Ellos compran quintales de comida y lo almacenan. ¿Y nosotros con qué vamos a comprar si no tenemos dinero? Pero pedimosle al comandante Daniel Ortega que haga justicia por lo que hicieron todos estos delincuentes, ¿ves? Con nuestros hermanos y con toda la población. Aquí nosotros no estamos de acuerdo, pedimos que pague. Este proceso ha iniciado en todos los municipios del departamento de Rivas, con cámaras de Walter Sáenz, Sixto Carmona, Multinoticias.